Sabios, bufones, chamanes, ángeles o oh demonios. ¿Quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores? ¿Cuáles son sus sueños, sus desafíos, sus frustraciones? ¿De dónde vienen y a dónde van? Descubramos el método, la locura y la incansable labor de los histriones que nos hacen sentir, cuestionar y pensar. Desde el foro Shakespeare, bienvenidos a conversaciones desde el taller de actores profesionales. Queremos agradecer la presencia del público que nos acompaña aquí en el foro y por supuesto la de ustedes que nos visitan desde sus hogares. Con 40 años de carrera artística, el invitado del día de hoy ha participado en cine, teatro y televisión. Ha colaborado con importantes directores como Gilberto Martínez Solares, Alejandro Galindo, Arturo Ripsen, Felipe Casals, Carlos Saura y José Luis García Gras, por mencionar algunos. Por favor, demos una cordial bienvenida a Gonzalo Vega. Gracias, muchas gracias. gracias. ¿Estás en tu casa? Bienvenido, Así me nos han hecho da sentir. mucho gusto que estés aquí. Naciste en la Ciudad de México, Gonzalo. Nací en la Ciudad de México hace ya muchos años. Creciste en la Colonia Roma, muy cerca de la ferretería de tu papá. No, ya me voy, porque este sabe todo de mí. <laughs> ya no me va a dejar de decir mentiras. ¿En qué momento sentiste, Gonzalo, que la decisión de ser actor era determinante y completamente tuya? ¿Lo recuerdas? Yo creo que desde la primera vez que me subí a un escenario, desde que estaba en la escuela, desde niño, a mí me gustaba mucho ganar, siempre me gustó ganar. Y en los concursos de declamación y de música y de todo eso, yo me inscribía. Y ahí notaba la diferencia, porque siempre éramos pocos los que nos atrevíamos a, a inscribirnos. Yo creo que muchos querían, pero no se atrevían. Y ya en las eliminatorias y todo eso, yo disfrutaba mucho ganar. Entonces, desde. La primera vez que estuve en un escenario y se apagó la luz del público y apareció esa cuarta pared de la que tanto se habla, yo lo disfruté mucho. Y creo que desde niño yo tuve la inclinación de, de ser actor. Me encantaba, yo me sentía como pez en el agua. Me acuerdo que ya más grandecito, un día mi papá, que obviamente se oponía, en aquella época los padres se oponían a que uno se dedicara a esto. Hoy veo largas filas de mamás en Televisa y en Azteca y en otras partes donde haya llevando a los niños y a las niñas para que participen. Eso no existía en, en aquella época. O en las películas, ¿no? Mucha gente que quiere que sus hijos sean. Yo recuerdo que mi papá me llevó al Teatro Arbeu, que estaba en el centro, entonces en, en demolición o en semidemolición. Y los camerinos, pues, eran terribles, y se decía que había un lagarto en el foso, que había un foso. Entonces mi papá me llevó con la intención de disuadirme de esa idea y me dijo, ¿ya ves? ¿Qué te parece? Te va a salir el lagarto. Te voy a llevar, este, para que veas eh, por dentro cómo son los teatros, todos mugrosos, todos feos. Y yo recuerdo que le dije, me gustó más por dentro, papá. <laughs> O sea que desde ese principio a mí no me importó mucho, digamos que el glamour, el oropel, todas esas cosas, creo que ese concepto que te dije de ganar eh, aclara un poco todo ese sentido de, de, de intentar ser el mejor, no de parecer como es ahora ¿no? con el glamour, sino, sino de realmente conseguirlo. Pero lo que me gustaba era esto, era ese, ese misterio que hay ahí detrás, cuando porque en el teatro no solamente hay este telón, hay otros muchos atrás claro. que generalmente el público desconoce y muchos actores desconocen, mucha gente que no se detiene a pensar eh, que el teatro siempre es quitarse máscaras. Entonces hay muchas máscaras que quitarse ahí detrás, muchos entretelones que hay que abrir para entrar ahora mismo. Ahí un chico me hizo el favor de abrirme para enfrentarme a esto. ¿no? Eh, y luego llega el telón final, cuando ya te dicen, principiamos, y empieza esta, este oscuro terrible y fascinante que es el escenario. A mí eso es lo que me gustó siempre. Contabas que fue difícil que tu familia aceptara tu decisión de ser actor. Sí, hablado de que yo tuve que romper mi relación familiar, sobre todo con mi padre. Mi mujer era una mi, mi, mujer, mi madre era una mujer eh, inteligente que siempre me dio por mi lado. Eh, sin albur, ¿eh? no había dicho. <laughs> eh, pero mi padre, no, mi padre era un señor asturiano, un señor español, un poco aferrado a sus ideas y era impensable para él, sobre todo el camino del éxito, ¿no? Yo creo que él pensaba que era imposible alcanzar el éxito en, en esta profesión. ¿Cuál fue tu primer trabajo en teatro y qué recuerdas de esa experiencia? Mi, mi primer trabajo en teatro fue eh, una, una obra de Pirandello que se llama La tinaja, que es una farsa y que hacíamos en, en estas plazas públicas con mucho público era muy bonito aquello era un espectáculo masivo eh, y tanto iba la gente voluntariamente a sentarse a ver eh, eh, la obra como el barrendero que pasaba y se detenía a verla eh, los vendedores ambulantes este tipo de cosas que le daban un saborcito muy muy eh, rico eh, culturalmente al espectáculo, ¿no? Y la tinaja es una comedia donde un alfarero se mete dentro para arreglarla y luego no, pudo sal no puede salir. Y alguna vez nos ocurrió esa misma anécdota, pero realmente en la comedia, porque no pudo salir. ¿Cómo conseguiste tu primer papel en cine y cómo te enfrentaste al lenguaje cinematográfico? ¿Fue fácil para ti? Más que fácil fue... Fue un sueño. Después de La Tinaja hice algunas otras cosas en teatro y tuve la fortuna de debutar en una obra eh, de Uruguayes que, que se llama eh, La Ronda de la Hechizada. Y ahí entonces los productores de cine iban al teatro y ahí me descubrió Ripstein. Me llamó para hacer eh, Álvarez, que se llamó mi primer personaje para hacer una película grande en México, Los recuerdos del porvenir, Exacto. de Elena Garro. Exacto. Y Arturo, que tenía entonces 20 o 21 años, la dirigió. Una película muy grandota. Con la suerte de que eh, yo me gané eh, un premio con esa película de revelación. Fue un debut muy afortunado. Muy afortunado. Es. Y en teatro profesional también, yo me había ganado el premio de revelación, o todos los premios de revelación que había entonces. Entonces, bueno, yo me sentía marlombrando, dije, oh, de aquí para el Real. Y luego estuve cuatro o cinco años sin trabajar. O sea, fue terrible. Eh, porque el primer encuentro con la profesión fue muy, muy glamoroso, digamos. Y después ya vino la realidad. Y ahí fue donde aprendí. Porque ahí me iba yo a los estudios Churubusco y extraba, agarraba lo que había. Y fue donde conocí a los grandes directores eh, eh, veteranos, ahí conocía a un hombre al que le debo muchísimo, don Alejandro Galindo, ahí conocía a Rogelio González, y me daban papelitos, eh, terceras partes, segundas partes, y yo me quedaba ahí detrás, y yo mi participación terminaba, tenía llamado a las 8 y a las 9 yo ya estaba había... terminado Era terrible, porque <laughs> yo lo que quería era actuar, estar ahí, era muy doloroso, toda esta experiencia dolorosa. De, de que te quitaban la ropa y el micrófono, te desnudaban de tus herramientas porque lo que tú querías era estar ahí. Era muy, muy doloroso. Yo recuerdo esos cuatro o cinco años con un gran dolor. Pero ahí fue donde realmente aprendí. Ahí me apostaba yo en la cámara y yo se lo recomiendo también a los jóvenes actores. Ahí es donde se aprende. Ahí es donde se ve todo el movimiento que hay tanto en las locaciones como en los foros, ahí sentaditos. Y gracias a eso, eh, Alejandro Galindo, que era un hombre muy sensible, muy cruel en el foro, porque cruel en el sentido de que se violentaba fácilmente, eh, aventaba la boina y gritaba mucho, ahí fue donde él empezó a observarme y, y bueno, alguna vez me dijo, ¿y tú qué? Pues yo quiero aprender Don Alex. Y ahí me le pegué a Don Alex y eh, me iba a comer con él, muchas veces lo acompañaba a su casa y realmente esa fue una escuela en el cine maravillosa. Y luego debutar con, con Arturo, imagínate, eh, Arturo también le debo muchísimo, Arturo es un, un gran conocedor de, de la cámara. ¿Qué diferencias encontrabas entre hacer cine y teatro como actor? Cuando tú tienes esta fe, esta vocación por actuar, eh, tú vas descubriendo esas diferencias, o, o al menos en mi época ibas descubriendo esas diferencias, a base de los eh, eh, defectos que te encontrabas eh, en la cámara. Yo recuerdo haber hecho funciones de teatro cuando ya tenías, no sé, 70, 80 funciones, eh, concentrado en tu pierna izquierda. Eh, adquieres tal capacidad de concentración en el escenario que todas estas eh, teorías del método y todo esto se te hacen parte vital de tu existencia. ¿no? Claro. Después, en el cine, utilizas maravillosamente. ¿Qué es lo más importante que destacas de tu compromiso con tu vocación de ser actor, Gonzalo? Creo que hay un. Una meta a conseguir que es elegir. La libertad de elección. No existe en el mundo ninguna otra libertad más que la de elegir. Y en el momento que tú eliges algo, renuncias a otra cosa. Eh, por ende, si tú has elegido bien, estás satisfecho. Y si no, estás constantemente amargado y frustrado. ¿no? Claro. Muy bien, cuando regresemos. Gonzalo Vega nos va a platicar de sus películas y de sus desafíos. Sigan con nosotros. Y bien, seguimos con nuestro invitado Gonzalo Vega. Vayamos a 1969, Gonzalo, con los Recuerdos del Porvenir. Una película dirigida por el maestro Arturo Ripsen, pero principalmente basada en una novela de una gran, gran escritora mexicana como es Elena Garro. ¿Cómo te llegó esta oportunidad? ¿Y cómo te enfrentaste a este importante texto? Eh, yo estaba muy verde, lógicamente, en aquel entonces y iba de asombro en asombro. Afortunadamente eh, yo provengo de una eh, clase trabajadora, clase media, gente de trabajo. Entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho en esta película tan llena de glamour. Porque ahí, bueno, estaban todas las... Grandes estrellitas, ya Pedro armendáriz era estrellita, estaba Daniela arroz en Susana Dos Amantes, Julián Pastor, eh, mi queridísimo Héctor Gómez, con quien, que, que Dios lo tenga en su gloria, con quien después hice el beso de la mujer araña muchos años después. Eh, había 500 extras, eh, eh, lo mejor en la producción del cine mexicano estaba allí. Yo no recuerdo si alguna vez eh, tuvimos visitas eh, más importantes que la de Luis Buñuel, pero nos visitó nada más Luis, nada Luis Buñuel, que, que era como el segundo padre de, de Arturo y que lo quería muchísimo, Arturo Ripstein. ¿no? Eh, entonces, para mí fue un gravísimo pecado de inconsciencia que luego se convirtió en virtud. Pienso que muchas veces la inconsciencia en el actor es una virtud. Cuando tú enfrentas las cosas en ese grado de inconsciencia que solamente te da la oscuridad y el escenario y eres totalmente libre. No estás pensando en si tienes las patas chuecas o, o, o un ojo visco, sino eres totalmente inconsciente y por ende libre, pues sales adelante en los proyectos. Y yo así enfrenté... Eh, Ahora me doy cuenta, entonces no me, no me daba cuenta, pero ahora me doy cuenta de que era totalmente inconsciente. Todo lo que me pedía Arturo, pues eso hacía. Años después, en el lugar sin límites me pasó lo mismo. Eh, Arturo sacó a todo el mundo del set, a la hora del beso con Roberto Cobo, eh, Arturo dijo, no pasa nada, no, no, no te... No te... Pongas nervioso, ni mucho menos, no pasa nada. Mira, ¿qué es un beso en la boca? No es nada. Y me dio Arturo un beso en la boca a mí y dijo, cámara. Y en ese momento ocurrió la escena. Entonces, entre chocado y, y, y totalmente inconsciente, se filmó aquella, aquella escena una sola vez. Fue una toma, nada. Más. Una sola toma. Exactamente lo que, lo que duraba el, el celuloide. Duró 10 minutos, dura esa secuencia. Eh, filmó con tres cámaras, ¿sí? Con tres cámaras. Y luego, bueno, hizo los cortes que se hacen en el cine. Pero el, toda la secuencia dura nueve minutos y, y pico. Eh, creo que los grandes directores, eh, lo decía John gilgood y creo que con enorme inteligencia, dejan que sus actores les descubran las escenas. John gilgood decía que él, la noche anterior de dirigir un clásico, Shakespeare generalmente, Después pues movía su maquetita, sus monitos, eh, daba eh, un, el, el trazo que debían hacer los actores, luego llegaba al set al día siguiente. Y él, de, él decía que cuando tenía actores de talento, los actores le descubrían la escena en el momento de hacerla. Exacto. Y entonces Gilbert decía: ¡Ay, qué burro! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Se le ocurrió al, al actor. ¿no? Robert Allman también decía eso: decía que él. A él le pagaban como director para sentarse y ver que los actores descubrieran la escena. Claro, porque el, el, el director que te da la oportunidad de crecer en el escenario es el que realmente consigue eso que luego trasciende en la pantalla o en el teatro, ¿no? Pero creo que en el cine, eh, sobre todo ahora en esta época, pues se nota más cuando una escena queda para siempre. Ahora que estuve en Nueva York, el lugar sin límites sigue estando en la lista de grandes películas mexicanas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿no? Y es por esta oportunidad que te puede dar un director muy rígido, muy estricto, pero que en el momento de crear, eh, te suelta. ¿Cuáles crees que sean tus películas más importantes y por qué? Híjole, pues yo he sido muy suertudo, eh, diría que varias, haciendo un recuento. Bueno, a Ripstein ya hablamos de Ripstein, El lugar sin límites, pues es una película importante per se, ¿no? no porque yo haya estado ahí, sino porque es una gran película. Después mencionaría Knockout con José Luis García Gras, porque esa es una película que hicimos sin dinero, la hicimos en la, en la calle tan importante que en esa, en esa película participaba de, de asistente de dirección Cuarón, Alfonso Cuarón. Eh, luego lo que importa es vivir con Luis Alcoriza, que me dio la oportunidad de, de tener gran cercanía. También tuve una muy cercana amistad con Luis Alcoriza, que era eh, una fuente de, de sabiduría y de conversación. Y a través de Luis, pues conocía... A García Márquez, a, a mucha gente en España, luego con Saura. Hay una película en la cual participaste, que creo que es muy importante en la historia del cine mexicano, que es Las Poquianchis de Felipe Casals. Uy, uy. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando recuerdas esa experiencia? Primero que nada, perdón por no haberla mencionado antes, porque Felipe fue otro gran maestro. Eh, Felipe es un Felipe Casals. Es un director para directores. Los propios directores dicen, el que mejor filma es Felipe Casals. Entonces partamos de, de esa base. ¿no? Ahí aprendí muchísimo con Felipe y con Alex Phillips en la cámara, que también era otro gran maestro. Y bueno, fue la primer, eh, el primer trabajo de carácter que yo hice. El primer personaje del cual hice una... Composición, lo compuse, eh, trabajé en él, eh, estudié cómo actuaba este tipo de gente, ¿no? El famoso Tepo. Y que me dio, pues, una, una diosa de plata, ¿no? Un premio. Como tú mencionas, Gonzalo, la vocación del actor requiere de un aprendizaje constante. Uh -huh. ¿Tú de qué aprendes? Uy, de todo, sobre todo en estos momentos en que el mundo ha evolucionado tanto, eh, un actor debe ser como condición esencial observador. El actor que no observa debe aprender a observar. Eh, todo. Eh, un actor desde que entra a un lugar tiene que ser capaz de decirte de qué color es, eh, cuáles son los matices, eh, un número aproximado, en fin, una serie de detalles que normalmente las personas que no se dedican a esta profesión, eh, no aquilatan o no valoran, ¿no? Entonces, hoy con la riqueza de medios y de información eh, abrumadora que tenemos las personas, no acabas de aprender nunca. Seguramente a lo largo de tu trayectoria académica y profesional conociste distintos métodos y técnicas de actuación. ¿Tú optaste por uno, Gonzalo? ¿O creaste el, el propio? para crear un personaje. Sería muy vanidoso de mi parte que yo cree el propio, pero hay un libro de Eugenio Barba que creo que todos los eh, jóvenes, no solamente los que aspiran a ser actores, sino eh, los jóvenes deben leer, que es el, el secreto del actor. ¿no? Yo creo que todos los actores manejamos secretos ahí dentro de nosotros y que en algún momento podemos aportar y somos capaces de sacar adelante. Ese secreto que en algún momento te conmueve y llegas al, al, al grado de no poder hablar o empiezas a, a reír a carcajadas eh, o empiezas a tener un defecto físico. Creo que ese secreto íntimo, el secreto profesional del actor, lo debe conservar cada uno en su individualidad y aplicarlo al método que, que cada quien utilice para actuar. Claro. ¿Tienes un ritual o disciplina antes de salir de escena? Eh, sacudir la ropa. No puedo ponerme un, un, eh, una prenda la que vaya a entrar al escenario si no la he sacudido. De verdad. Sí, y si me la puse distraídamente, me la quito y la sacudo. Sí, son, son manías. Eh, me gusta siempre entrar a izquierda de actor, derecha público. Eh, me gusta mucho quedarme en el camerino después de la función. Yo, a diferencia de otros actores, que sé que llegan muy temprano, eh, hay, conozco muchos, no digo nombres, que se concentran mucho y, y están mucho rato ahí antes de la función. Y, 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 y no consiguen eh, su cometido de realmente transformarse. A mí, a diferencia de eso, me interesa mucho quedarme en el camerino, porque el personaje sí se me queda pegado. El otro día me decía mi hija, ay papá ya no te sientes como la señora presidenta. De hecho ahorita has presentado como la señora presidenta. Y me decía Marimar papá, te sientas como la señora presidenta. Este sí se me quedan los personajes un rato. Entonces, eh, en el camerino me desprendo de todo esto que finalmente te enriquece. Ah. Hay una energía que el público se lleva de ti. Inexplicablemente, yo me puedo quedar 10 o 15 minutos totalmente dormido, profundamente dormido. Y cuando vuelvo en mí, ya intento ser otra vez yo, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo salirme de esto. Entrar no. Entrar es mágico. Me puedo poner una sotana previamente sacudida y ya soy el cura. O una capa de tenorio y ya soy Don Juan, ¿no? Creo en eso. Estamos de acuerdo que el cine es un lenguaje completamente distinto. Totalmente. ¿Cuáles crees que sean las principales diferencias entre actuar en cine y actuar en teatro? Pues la. La expresión que debe radicar en tu riqueza personal. En el cine tú puedes acentuar muy sutilmente lo que quieres decir, primero con la técnica y después con la riqueza personal, con la vida interior. En el teatro tienes que hacerlo un poco más hacia afuera, ¿no? Y en el cine tienes que estar concentrado. En México las horas de labor son 10 u 11 en cine. Y hay de ti si te desconcentras. Se nota. Es una disciplina muy difícil. En teatro, bueno, lo que dura la función, estás concentrado y sales de eso. Gonzalo Vega, ¿cuál es tu búsqueda como actor? Yo me propuse metas. Cuando ocurrió esto de los premios, que me sentí más alumbrando, cuando tenía yo 20 años o 19 años, me puse una meta a los 25, luego una a los 30, luego una a los 40, a los 50, y las he ido cumpliendo. He sido muy, muy afortunado. Entonces, eh, mi... ¿Cuál es la palabra que utilizaste? Búsqueda. Mi búsqueda ha cambiado. Mi búsqueda en un principio era la verdad. Afortunadamente yo nunca quise traicionarme a mí mismo en mi vocación, en renunciar a lo que realmente me gustaba. Esa primera meta la conseguí, porque a pesar de que me costó sangre, sudor y lágrimas, conseguí dedicarme a lo que realmente yo quería hacer con mi vida. Luego... La meta de tener éxito, no. Luego fue la meta de ser famoso, de ser conocido, de que la gente me, 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 me saludara en la calle. De esa pequeña vanidad la conseguí y tuve la fortuna de conseguir la base de cosas buenas y en cine, nunca en televisión. El vivir. Eh, en este maravilloso mundo de la gente que te saluda y, y te apapacha y que de alguna manera sientes que te quiere, ¿no? Es muy diferente a este, ¡pum! Ser famoso por una imagen eh, de pantalla que de pronto te convierte en una persona huraña y hasta temerosa de saludar a los demás, ¿no? Y bien, amigos, después de una breve pausa, le toca al público entrevistar a Gonzalo Vega. Ahí Sigan mismo. con nosotros. Ahí. Regresamos a conversaciones desde el TAP. En esta ocasión nos acompaña Gonzalo Vega. Ahora que hemos indagado en su historia personal y en su trayectoria profesional, le cedemos la palabra al público. ¿Estás listo, Gonzalo? Pues eh, preparado, porque si estuviera listo estaría en Broadway. <laughs> ¿Qué tal, muchachos? Gracias por sus preguntas. Ian David Christopher López Orea. Yo quisiera saber cuál es la influencia que un actor puede tener como agente de cambio en la actual época de crisis en nuestro país, sobre todo. Yo creo que hoy, eh, esa es una pregunta de luz y sombra. Yo creo en este momento, por ejemplo, que yo, mi persona, soy totalmente desperdiciado en los medios, porque haría sombra. Creo que un actor hoy en México, con el carisma, con la experiencia, con el prestigio que te da ese, toda esa, esa carga que llevas en las espaldas, que la bien empleara, Haría mucha sombra a muchos que están ahí, políticos, eh, bueno, sobre todo políticos, que ya quisieran manejar la palabra, el verbo, el escenario, la imagen como la maneja uno, ya quisieran para días de fiesta. Uf, pagan por ello. Sabes que tienen así un altero de periódicos en su despacho todos. Y, y a ver si en qué salí, dónde salí. El otro día le digo a mi hijo, este. ¿Salió quién? Le digo, salí, salió, pero una persona mayor. Le digo, oye, salió en el periódico, ¿cómo se llama este? En Club, salió no sé qué. Y dice, En Club Joven, papá. O sea, Club Joven es una revista donde salen los chavos de 15 o <laughs> 10. En Club Joven, papá. O sea, eh, toda esta farándula barata de los políticos mexicanos. Que ojalá todos reprobáramos, ojalá que nos fuéramos a la calle y les exigiéramos que eso se acabara. No tiene por qué haber 500 diputados en este país. Con 120, con 80, basta. No tiene en ningún país del mundo ahí esta cantidad. Eh, yo por eso creo que esa es una magnífica pregunta. Porque alguien que tuviera la edad, la madurez de enfrentarlos, se convertiría en un líder importantísimo. Obviamente. Y la solidez eh, de pensamiento para conducir al país a otro lugar. Muchas gracias. Creo que el carisma es muy, muy importante hoy por los medios. Gisela Steinhagen. Mi pregunta es, ¿ha habido algún personaje que lo haya afectado emocionalmente? Creo que cada uno en, en los momentos de la vida te afecta. Siempre, eso lo aprendí con estos actores españoles que mencioné, con la Gilmain, con eh, todo este grupo de, de actores, siempre hay frases en la obra que estás haciendo, sea cual sea, que se adaptan a tu propia vida. Yo recuerdo que los cargadores del camión de mudanza de Don Juan Tenorio, hablaban en verso. <laughs> lo crean o no lo crean. Y usaban parlamentos del Tenorio para ilustrar el momento que estaban viviendo. Cuando les daba a las cuatro de la mañana cargando un camión, pues usaban alguna línea que habían oído del Tenorio para decir: puta, qué friega nos están metiendo, ¿no? Es maravilloso el teatro en ese sentido. Y eso desde muy jovencito lo aprendí porque en estas tertulias, que no sé si hoy las haya, pero las había antes, que nos reuníamos hasta 3, 4 de la mañana, pero para hablar de teatro, eran muy enriquecedoras porque el que no sabía una cosa, sabía de otra. Y, y en mi caso personal yo me cultivé muchísimo. Eh, yo recuerdo que me iba al baño y apuntaba lo que dijo, puta, de tal libro, y luego iba y compraba el libro y me lo leía, eh, por, la, por la inquietud, por la curiosidad, eh, que debe ser una condición sine qua non del actor, tiene que ser curioso a fuerza, ¿no? Eh, pienso que cada momento de mi vida, y luego, bueno, ya viene cuando nacen los hijos, pues estás en teatro, yo me acuerdo estaba haciendo el beso de la mujer araña cuando nació Marimar. Que hoy muchos de ustedes conocen, estaba en el Poliforum. Eh, no pude acompañar a mi esposa en ese momento, cuando nació Mari. <laughs> y recuerdo que. <laughs> es muy gracioso. En el beso de la mujer araña hay un beso entre dos hombres, entre el, el prisionero político y el prisionero homosexual. Yo hacía el prisionero político. La obra culmina con ese beso, que es un beso de tolerancia, es un beso de, de decir: el mundo puede ser mejor, ¿no? Eh, termina la obra y viene una ovación tremenda. Tuvimos mucho éxito con esa obra. Entonces terminó la obra y yo, ya me habían dicho que mi hija había nacido. Salí corriendo, creo que de las pocas veces que salgo corriendo del teatro. Estaba muy cerca el hospital. Eh, llegué al hospital y me sacaron a Marimar para que yo la viera. Entonces le digo al, al médico, ¿le puedo dar un beso? Y, dice, y... Acuerdo, dice, ¡ay, vienes de besar a un hombre y quieres besar a tu hija ahora! Pues me dejaron besarla, ¿no? Y a, a mi mujer no se le había permitido este, besar todavía. Ese tipo de anécdotas. Luego vienen cosas tristes, la muerte de los padres, en fin, situaciones siempre límite, que como mi vida siempre ha sido en los escenarios, o sea, tú vas a hacer tu, tu participación y punto. No tienes por qué chantajear al público con que mi mamá se murió en la tarde y yo estoy aquí sufriendo. Tú vas y haces tu función y punto. Y los que te cuentan esa historia son puro, puro cuento, ¿eh? Eso de que naranjas de la China. Tú vas y haces la función, pero no le vendes al público el que estoy muy triste y los voy a hacer este, reír. No, 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 eso no se vale. Y bien toca el turno a Omar Castillo. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que se está haciendo en cine ahora, tanto como actores, tramas, historias? Y si, bueno, si nos va a regalar alguna participación próximamente en el cine. En cuanto a trabajos míos, pues este año hice una película con, que dirigió Marcel Cisniega, A través del Silencio. Es un guión padrísimo que filmamos ahí en, en Veracruz. Acaba de ganar en el Festival de Trieste, en Italia. Ganó el mejor guión, que también escribió Marcel. Y tengo un ofrecimiento para empezar a filmar otra película en febrero del año que entra. Ojalá que se pueda hacer. En cuanto a la producción en México, pues mira, con tanta inquietud de jóvenes entre unos y otros, los que no consiguen la lana o, o cuando no hay la estructura. Eh, fiscal para poder hacer una película grande pues en los nuevos formatos ahora se hacen las películas de una manera o de otra y creo que hay gente valiosísima en méxico haciendo, haciendo cine creo que hay gente muy muy preparada más que nunca hoy el que no está preparado creo que tiene poco que hacer en la profesión hay mucha competencia gracias por tu pregunta antonio saf ¿Qué diferencia hay entre el cine de antes y el de hoy? En cuanto a mi profesión de actuar, creo que es totalmente diferente. Eh, hay un cambio radical. Eh, leía hace poco que con el, cuando el cine no tenía, con el cine silente, cuando él no tenía. Eh, sonido ni audio, se usaba la música para conmover al espectador, ¿no? Después se usó el gran gesto y la gran expresión para conmover al espectador. Ahora se usa la total discreción. Aquí no ha pasado nada. Eh, creo que el, el cine valioso de nuestra época es ese, el cine que no tiene mensaje. Simplemente el hecho es este. El mensaje lo tiene usted. O algo que ha vivido cerca, algún cercano, alguien cercano a usted. He visto películas terribles últimamente. Creo que mi hija Marimar hizo una que no he visto, de un hecho terrible en que ocurrió. Y ocurrió en nuestro país. Y así fue. Eh, creo que tuvo cierto éxito en Cannes. Daniel y Ana se llaman. Daniel y Ana. Y cuando yo recuerdo las buenas películas que yo hice, así eran. No hay un mensaje, hay un contenido, pero no un mensaje. Eh, probablemente la cámara de hoy es mucho más quieta, más estable, el actor menos expresivo. Pero... La idea es la misma. Esto ocurre. Usted saque sus propias conclusiones. ¿eh? Gracias por tu pregunta. La última, Gonzalo, por parte del público, le toca a Karen López Murillo. Como actor y como persona, ¿cuál ha sido el personaje que más enseñanzas le ha dejado y por qué? Siempre los que hice de teatro clásico, por algo los textos son clásicos. La vida de sueño de Calderón, por ejemplo, todos los días utilizo una frase de ese texto. El tenorio de Zorrilla, todos los días utilizo una frase. Eh, un Quijote que hice en, en Yucatán y en Quintana Roo, hice un Quijote flamenco, muy bonito, era una belleza ese espectáculo. Nada más que era muy caro, había mucha gente y fue muy difícil trasladarlo a otros lugares. Todos esos textos clásicos que te enriquecen en el momento de, de hacerlo te dejan un legado para la vida formidable porque finalmente los clásicos son sabiduría popular y cuando tú haces tuya parte de esa sabiduría popular en las malas y en las buenas eh, lo celebras lo festejas tanto en los malos momentos como en los buenos recuerdas textos que pues ya has dicho en algún momento de tu vida y que ilustran ese momento que ahora te tocó vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Cuando regresemos, Gonzalo Vega va a compartir con nosotros su visión. No se vaya. Regresamos a conversaciones desde el taller de actores profesionales y retomemos la conversación con nuestro invitado de hoy, Gonzalo Vega. No sé si estés de acuerdo con nosotros, pero creo que somos pioneros de este siglo, y con esto me refiero a que cuesta trabajo seguir los avances tecnológicos. ¿Cómo no? Día a día, los equipos digitales, el internet, son nuestros instrumentos. ¿Tú crees que esto le aporta al arte? En el cine ya lo tenemos. Creo que los formatos de, de clásicos del cine, el 35 milímetros y todo esto. Tiene que cambiarse porque ya no se pueden invertir las fortunas que se invertían en las películas. Hay gente muy talentosa que con tres dólares o tres pesos o cuatro euros hace una producción y lo consigue y aporta algo artísticamente. Y en el nivel tecnológico, pues yo creo que habría gente que te daría una explicación muy solvente que, evidentemente, hay que incorporarlo al arte. ¿De qué debe estar hecho un actor? ¿Cuál es su materia prima? Antes que nada, una voluntad férrea de conseguir lo que quiere. Muchas veces cuando uno no es y dice lo que quiere ser, le puede sonar inclusive, hasta ridículo o cursi. Pienso que esa cualidad la debe tener un actor. Y más en el futuro. Olvidarse de su apariencia física. Y si realmente quiere actuar, hacerlo. En segundo lugar, saber si es apto o no. Eh, y tener la suficiente autocrítica para reconocerse apto o no apto. Y si no es apto, no estorbar a los que son aptos. Hoy hay muchos que estorban. Pues sí, porque hay una confusión entre actuar y ser bello físicamente, ¿no? esta belleza temporal que sustituye muchas veces al talento. Claro. Y en último lugar, eh, prepararse. Pienso yo que la preparación hoy es indispensable. Independientemente de la película que se haya tratado, ¿cuál fue la impresión cuando te viste en cine la primera vez? <laughs> Esa es una magnífica pregunta porque la primera vez hay una mezcla de de gozo y de, de horror de reconocerte ahí. Reconocerte en la pantalla es bien grave y bien difícil. Alteró mi personalidad el verme en una pantalla tan grande. Redescubrí lo que realmente, si quería yo estar ahí o no. Y a partir de ese momento creo que mi vida cambió significativamente. Cuando trabajas en cine, tienes una confrontación real que es verte en la pantalla. ¿no? Pero cuando trabajas en teatro, lo mides con las reacciones del público, con las reacciones del director o de tus compañeros actores. ¿Cómo sucede contigo? ¿Cómo, cómo se es autocrítico en escena? Pues a mí siempre me ha descubierto la obra del público. Generalmente, cuando empiezas con. Gran ilusión, un proyecto. Eh, creo que Juan Manuel Serrat lo describe muy bien cuando le preguntan, ¿cómo escribe usted una canción? Dice, bueno, primero la veo, toda ella, me aparece, ¡pum! Ahí está, toda la canción. Eh, a lo mejor dura un minuto, una hora, un día, pero ahí está, todo el tema, toda la poesía, la música, ahí lo tengo. Después empiezo a trabajar en ello. Y también puedo tardar un breve eh, tiempo o un largo tiempo. Si ese final de mi trabajo coincide con esa primera idea que tuve, generalmente la obra tiene éxito. Qué curioso, Eso es fantástico. Si no, si yo no estoy contento con toda esa labor que hice, que puede ser de meses, de horas o de días, si hay algo que falla y que no comulga con esa primera idea, no funciona. Y el, como el público tiene la última palabra, cuando uno entra con todo el ímpetu en un proyecto, después viene todo este trabajo de preparación, de afinación, todos estos ajustes finales que salen de la mano del actor, porque siempre en el escenario intervienen muchísimas personas, pero a la primera manifestación del público, a la primera uno dice, tuve razón, o no la tuve. Pero ¿Qué, hasta ¿qué ahí... Es intuición también. Sí, hasta ahí sabes si la obra va a funcionar o no. Hay una respuesta gélida que viene de allá para acá, cuando la cosa no gusta, que es terrible. Esa atmósfera que se puede cortar. Y por más críticas que te alaben y por más elogios que recibas de tus amigos, de tus compañeros, si esa atmósfera es densa, algo está fallando. Muchas veces no sabes qué, ¿eh? es terrible. En cambio, cuando hay una manifestación del público, es el cielo. Esa, el público es el único que puede darle vida a un espectáculo vivo como el teatro. ¿Ha cambiado el cine, el teatro y la televisión desde tus inicios a esta época? Uy, muchísimo, esta época. enormemente. Eh, considera que son ya 40 años, 42 años. Las cosas eran muy, muy diferentes cuando yo empecé. Por eso eh, yo digo que mi generación, que estuvo hecha eh, con otras formas, con otras fórmulas, ya no funcionarían en el formulario de hoy. Eh, yo pienso que los jóvenes que se dediquen a esto eh, deben estar muy bien empapados de cómo funcionan las cosas hoy y usarlas. Noble y legalmente, pero usarlas. Eh, tampoco se puede rechazar a los medios, ni se puede uno... Eh, el talento oculto no existe. El talento escondido no existe, eso no es verdad. Yo soy muy bueno, pero nadie me reconoce. No, 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 eso no es verdad. Claro que no, entonces dedícate a otra cosa, oculta, Exacto. métete ahí debajo y haz algo que nadie te vea. La riqueza eh, espiritual, la vida interior, vendrá con el, con el tiempo, ¿no? Eh, pero creo que ha cambiado enormemente. Si no te sabes conducir hoy con paso firme y, y meticuloso, es muy difícil encontrar el éxito. ¿Cuál sería tu nostalgia? ¿Qué hemos perdido? Ahora que estoy viendo a mi hija Suria eh, en una telenovela donde trabaja el señor López Tarso, que es un señor que merece todos mis respetos. Siempre he dicho que a ti te puede gustar o no la forma de actuar de Ignacio, pero el entusiasmo, la alegría, la experiencia, el cúmulo de recursos y de facultades que tiene, eso no lo puedes reprobar. Lo ves el gusto con el que está haciendo su trabajo y se lo transmite al público. A mí eso eh, me parece eh, encomiable. Si tú a los 82 o 84, no sé cuántos años tendrá Nacho, logras conservar eso y no tienes nostalgia, sino que ejecutas dentro de, de tus posibilidades con esa alegría de vivir eh, lo que sabes hacer, pues ahora sí que oles, como dicen en como se dice en términos eh, taurinos y que, y que viva tu madre, porque eso es a lo que eh, a lo que debe aspirar cualquier artista, ¿no? A seguir con ese ímpetu y con esa energía eh, tengas la edad que tengas. ¿Qué es lo más entrañable existencialmente hablando que te haya sucedido en tu vocación como actor? Primero que nada, el trabajo para mí no no fue fácil conseguir trabajo. Yo veía que muchos compañeros tenían trabajo. Y yo no. El conseguir el trabajo, el conseguir cosas, para mí fue y es muy entrañable. El conseguir algo que me propuse, y si fue a base de trabajo, es muy entrañable. Hoy, en, en orden de valores, yo diría que lo más entrañable eh, es el haber obtenido. Eh, lo que alguna vez soñé de niño y más. Porque de niño nunca soñé tener tanto. Nunca. Tener tanto, no me refiero en el sentido material, sino en el sentido de que ahora saldré a la calle y el señor del estacionamiento me dirá: ¡Ay, qué gusto saludarlo! Ayer vi a su hija en la tele. ¡Qué chula está su hija! Oiga, heredó el tal. Ese tipo de cosas. <laughs> para mí son. Pues. registros del pasado que solamente el actuar me ha permitido. ¿Crees que en el futuro como ciudadanos debemos atender más al conocimiento y al arte? Creo que eso sería una necesidad imperante en el México de hoy y creo que eso sería la salvación de muchísimo joven. Que, que no sabe para dónde tirar, no, ni siquiera depende de la, del nivel económico eh, o sociocultural que tenga. Eh, la juventud es un ímpetu que si no sabe para dónde tirar, si se equivoca, es difícil retomar después. Entonces creo que es obligación de todos los que supimos, eh, conocimos en algún momento, eh, el camino, rectificamos nuestro camino. Creo que la mínima obligación que tenemos es de hacérselo saber hoy a los millones de jóvenes que, que no saben por dónde irse. Yo recuerdo que cuando yo iba a la universidad y me escapaba de, de administración de empresas a filosofía, no había información de la cantidad de cátedras que se imparten en la UNAM, por ejemplo. Y creo que hoy estamos un poco en lo mismo. No hay información para los jóvenes de la cantidad de carreras que se pueden seguir en la Universidad Nacional de México eh, y en otras muchas universidades que hay en el país. Creo que hay una información muy corta y los jóvenes deciden profesiones para, la, a lo mejor no son aptos para ser abogados, arquitectos, ingenieros. Y hay muchísimas profesiones que despertarían. Eh, aptitudes o recibirían aptitudes de muchos jóvenes que ni siquiera conocen que existe esa profesión o ese oficio que haría más noble su existencia. Gonzalo Vega, muchas gracias. Al contrario, por gracias. por compartir a tus ideas, tus experiencias y tu conocimiento con nosotros. Fue un placer tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias por permitir expresarme, por estar en contacto con el público. Eh, por decir cosas que muchas veces uno se guarda en otro tipo de entrevistas, porque pues como que uno no encuentra sentido decirlas. Aquí sí, creo que el encontrar un sentido es eh, razón esencial en la vida de todos los artistas. Muchas gracias. De parte de la producción tenemos un regalo para Gonzalo Vega. Ay, ahora sí que no se hubieran molestado, pero qué, <laughs> pero qué bueno que lo hicieron. Muchísimas gracias, Gonzalo. <laughs> al contrario. Despidamos con un muchas gracias fuerte aplauso muchas gracias, al señor gracias. Gonzalo Vega. Gracias. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por su presencia y entusiasmo y los esperamos en otra edición más de conversaciones desde el taller de actores profesionales con una sorpresa más de talento y sensibilidad histriónica mexicana soy oscar uriel hasta la próxima